Jairo Cristo estuvo presente en este gran lanzamiento de su candidatura a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Ahí podemos observar las imágenes, esta gran organización que tuvo Olga Mice Millán y Juan Carlos Franco. Vemos el saludo de toda la comunidad, el cariño y el aprecio que le tienen a este gran candidato a la Cámara de Representantes. Ahí podemos seguir observando las imágenes que les presenta el Canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. El empleo en este bello departamento, porque es importante que generemos empleo y que generemos progreso, porque ya no aguantamos más. Ya no aguantamos más que nos sigan tratando a nuestro departamento y a nuestra ciudad como la cenicienta. Que sí, durante muchos años Venezuela nos ayudó, pero hoy están pasando por una crisis. Miren, nosotros sí que sabemos que es una votación. Los norte santandereanos, la gente de la frontera, sí que sabemos que es saber votar mal. De años votaron mal. Y miren, recuerdo cuando llegaban los venezolanos a Cúcuta. Sí vamos a ver elegir, ¿cierto? Sí vamos a ver elegir. Y a la Cámara vamos a votar por Cambio Radical. Cambio Radical, ¿cierto? Sí. Quiero contarles una anécdota. Resulta que yo soy zurdo, escribo con la izquierda, y todo lo hago con la izquierda. Entonces yo había sacado la valla así, y el hijo que está por acá me había tomado la foto, y yo había salido así. Llegué todo contento a la casa, y le mostré el celular a mi mujer, le dije, mire cómo tengo la valla. Digo, no me gustó. Le dije, pero ¿por qué gorda? ¿No le gustó Belecina? ¿Por qué no le gustó la valla? Yo le digo a mi mujer, yo le digo, mi niña, ¿no? Le digo, mi niña, ¿por qué no le gustó la valla? Entonces me dijo, porque quedó con la mano izquierda. Entonces yo le dije, bueno, pues, como siempre, ¿no? Las mujeres son las que mandan. La última palabra de la casa la tengo yo. Dije, sí señora, la voy a cambiar. Y saqué la, volví y dije, Diego, no, sáqueme la foto, con la mano derecha. Le estamos diciendo a nuestras esposas, a nuestras mujeres de Villa Rosario, que a partir de hoy, 27 de enero, nuestras niñas, nuestras mujeres, no van a cocinar, no van a hacer comida. No van a hacer comida. Van a hacer solo desayuno y almuerzo. Porque a las 2 de la tarde tienen que estar desocupadas en la calle ayudando a que la gente sepa cómo votar. Las mujeres van a ir casa a casa y van a enseñar cómo votar, cómo buscar Cambio Radical. En el tarjetón, ¿cómo van a buscar Cambio Radical y cómo van a marcar 105? ¿Sí están de acuerdo los hombres? Listo, bueno. Ahora las mujeres hacen la bandita con el 105. Con esto le están diciendo a los maridos que ellos van a poder llegar a las 2 de la mañana porque van a buscar los votos de Jairo Cristo, ¿no? Entonces, todos, a ver, Villa Rosario, que escuche todo Villa Rosario, que aquí la que manda, ¿quién es? Las mujeres. Primero vamos a hacer a los hombres. Yo digo Cambio Radical y decimos 105. Miren, cuando yo diga 105, nos ponemos la mano de corazón. Esa es una campaña que la estamos haciendo con el corazón. La estamos haciendo con mucho amor. Entonces vamos a hacer a los hombres. Decimos Cambio Radical, 105. 1, 2, 3, hombres. Cambio Radical. Rescatemos al general Santander, los hombres del general Santander. 1, 2, 3, miren, miren allá aquí un globo, ¿verdad? Miren, 2, 3, Cambio Radical. Ahora, las reinas y las niñas de Villa Rosario. 1, 2, 3, Cambio Radical. Obviamente, un aplauso para ustedes. Cambio Radical.
105. Muchísimas gracias.